deine Lieder singt und alle neue Hoffnung Sin Familia. Dann wein nicht mehr, Piri. Wenn die Nacht mit ihrer schönen Sternenpracht über deinen Träumen wacht, dann wein nicht mehr, Piri. Denn dein Stern begleitet dich und hat dich gern. Er sieht dich immer nah und fern. Du schaffst es schon, Peri. Irgendwann bist du am Ziel und lächelst dann. Und war dein Weg auch noch so lang. Du bist am Ziel, Peri. Deine Lieder singt und alle neue Hoffnung bringt, dann wein nicht mehr, Peri. Wenn die Nacht mit ihrer schönen Sternenpracht über deinen Träumen wacht, hoy presentamos dann wein nicht mehr, Peri. Alojamiento en París. Hoy no está buena la pesca. ¡Ey! ¡Miren esa caravana! Seguramente van a armar sus tiendas en París. Parece un hermoso circo. ¡Mira! ¡Los puentes de París! ¡Ah, qué lástima! Se nos hizo muy tarde. Hemos estado mucho tiempo aquí en la aduana. A todo el mundo le agradan los domingos en París, ¿no es cierto? Especialmente si van al circo. Al final de la caravana. Si no me equivoco, tendremos por lo menos un par de horas más de espera. Siempre nos han controlado más estrictamente que a esa tropa de tunantes que solo se dedica a giras de contrabando. ¡Qué fastidiosa es la aduana! No hay contrabando. Adelante, puede pasar. ¡El siguiente! ¡Alto! ¡Deténganse todos! ¡Alto! ¿Eh? Iré a dar un paseo para estirar las piernas. ¿Hacia dónde te diriges, jovencito? Voy a caminar para hacer un poco de ejercicio. Con este calor, cuida de no sudar demasiado. ¡Qué belleza! ¡No! ¡No! ¡No puedo creerlo! ¡Parical, no hagas eso! ¡Obedece, Parical! ¡Hey, perrine! ¿Qué? ¡Soy yo, Marcel! ¡Yupi! ¡Yupi! ¡Marcel! ¡Perrine! ¡Qué alegría verte! Marcel. Creí que estaba soñando cuando vi tu carromato. Dime, ¿ya vienen de regreso de ver a tu abuelo? Digas que tienes malas noticias. Cuéntame, dime qué pasó. Me alegro mucho de volver a verte. Yo también me alegro mucho. ¿Pero qué hacen aquí? ¿Por qué aún no están en París? Mamá está muy enferma, Marcel. No, eso no puede ser verdad. ¿Está dentro del carromato? Sí. Cuéntame, ¿qué le sucedió? Aquí en Francia se desmayó. El viaje sobre los Alpes fue mucho sacrificio para ella. Al parecer, otra vez aparecí en el momento justo. Sí. ¿Puedo subir a saludarla?
aquí. ¿Quién es, perrine? Es Marcel, mamá. Nuestro amigo Marcel. Ah, Marcel. Qué alegría. Tía Mari, pensé que una mujer fuerte como usted nunca enfermaba. Te equivocaste. Dime, ¿cómo estás tú? Me ha ido muy bien. Estoy seguro que pronto sanará. Tus predicciones siempre han resultado ciertas. Confío que ahora no te equivoques. Verá que esta vez también acertaré. Muy bien, confiaré en ti, Marcel. Como en la bendición del Papa. Oh, sí. Dime, perrine, ¿hemos atravesado la aduana? No, pero pienso que pronto lo haremos. Oh, la caravana está avanzando. Sí. Parical está bastante sucio. Sí, no he podido asearlo bien. Ya no alojamos en hospederías con caballerizas. ¡Alto, Parical! ¡Detente! ¡Hola, varón! ¿Cómo estás? Varón, viejo amigo, viejo holgazán. Aún puede hacer todo lo que le enseñaste. Las cosas que yo enseño nunca se olvidan. Vamos, número uno. ¡Hop! Muy bien, amigo mío. ¡Arriba! ¡Eso es! Aún lo haces bien. Toma, para refrescar el aliento. ¿Qué es eso? Un caramelo de menta. Perrine. Sí, Marcel. Tu mamá tiene un aspecto realmente lamentable. Deberías llevarla pronto a un médico aquí en París. La llevaré a uno en cuanto lleguemos a la ciudad. Supongo que hay muy buenos médicos aquí, ¿verdad? Así es. Perrine. Sí, Marcel. ¿Tienen dinero? Sí, ¿por qué? Lo necesitarás para visitar a un médico. Tengo algo ahorrado. ¿Y sabes dónde pasarán la noche? Aún no, no conozco París. Si encuentro una plaza, estacionaré el carromato ahí. No, perrine, no puedes hacer eso. ¿Por qué no? Porque en París hay muchos ladrones. Si tú estacionas el carromato en la plaza, lo robarán junto contigo, Parical y Barón. ¿Y los ladrones matarían a Parical? Ni en una hospedería estarían seguras. Deberían pasar la noche en el Hotel Ritz. Eso debe costar mucho dinero. Buscaré otro lugar. Sí. Lo tengo. Irán donde Monsieur Simón. ¿Quién es Monsieur Simón? Él es un ropavejero. Telas, botellas, papel, todas esas cosas. Tiene espacio de sobra en su lugar de trabajo. ¿También tendré que pagarle? Por supuesto que sí, pero él no pedirá tanto dinero como en los grandes hoteles. No tiene muchas comodidades. ¿Quién es la mujer acostada? Mi madre, señor inspector, está enferma. ¿Tiene alguna enfermedad contagiosa? No, tiene problemas cardíacos y nerviosos. ¿Nada más que declarar? No, señor. Fotos. Está bien, pueden entrar. Te lo agradezco mucho, pero creo que ya debes regresar a tu carromato, ¿no te parece? No, creo que no. Nosotros estamos muy atrás. Aún tengo algo de tiempo. Muy bien. ¡El siguiente! Iremos de inmediato donde Monsieur Simón. Creo que es el mejor lugar para ustedes si van a estar mucho tiempo aquí en París. Solo estaré aquí para que mamá descanse un poco y además pueda ver a un médico. Quiero que la examinen aquí, por eso nos quedaremos hasta saber cuál es su enfermedad. Es verdad, ahora un médico es más importante que el abuelo. Después de todo, Maraucourt no está muy lejos. Ahora debo regresar, pronto nos veremos. Bien, me alegra saberlo. Escucha, perrine. Sigue derecho, siempre a lo largo del muro hasta llegar al final. Ahí encontrarás el Boulevard de Vincennes. Lo atraviesas y después giras a la izquierda. Como tú digas. Allí preguntas por Monsieur Simón. En el barrio todo el mundo lo conoce. Así lo haré. Ahora volveré con mis padres. No sabes la alegría que sentí al verte otra vez. Vendré mañana o pasado mañana. Te esperaré. Adiós. Hasta pronto, tía Mari. Debe estar durmiendo. Oh, espero no haberla despertado. Hasta mañana. Sí. Adiós.
¿Hijo? Dime a dónde te habías ido. Me encontré con Perrine y su mamá. ¿Y cómo se encuentran ellas? Desafortunadamente tuvieron que detenerse en Trieste. ¿Cómo? Pero si ambas querían desde hace mucho tiempo llegar a Marocourt, ¿o no? Sí, eso también pensaba yo, pero sucedió algo imprevisto. La madre está enferma. ¿Está enferma esa mujer tan admirable? Sí. Si hubieses visto el aspecto que tiene, papá. Oh, cuánto lo siento por esa señora. Es algo lamentable. Perrine debe estar muy preocupada. Perrine planea quedarse aquí algunos días en París. Yo le aconsejé ir donde Monsieur Simon. Ah, donde ese viejo canalla. ¿Fue una mala idea? No, la idea fue buena. Es un lugar seguro. Yo solo me pregunto cuánto les va a cobrar ese bandido. Papá, ¿crees que ese musulmán les pedirá mucho dinero? Mamá, ¿qué sucede? ¿El carro se mueve demasiado? Estamos en la ciudad, ¿verdad, hija? Sí, pero yo pensaba que París era diferente. Más hermoso, más elegante. De seguro estamos cruzando los barrios pobres. ¿Sabes dónde pasaremos la noche? Ahora vamos a un lugar que Marcel me recomendó esta tarde. ¿Te parece bien, mamá? Estás al mando de este viaje, querida hija. Tú debes decidir. Haz lo que te parezca en París. Vamos a la casa de Monsieur Simon. Debe ser el lugar que buscábamos. ¡Mamá! ¡Hemos llegado! Voy por Monsieur Simon. ¡Ahora regreso! ¿Quién está ahí? ¿Qué desea? Espero que tu perro esté limpio y no tenga pulgas. Ojalá esté bien enseñado y no moleste a mis cachorros ni a su madre. Él es un caballero, no es como otros perros. No tenga ningún cuidado, señor. Confío en que digas la verdad. ¿Usted es Monsieur Simon? Sí, el mismo, muchacha. ¿Me permite estacionar aquí mi carromato tirado por un asno? Por supuesto, pero antes debes pagarme. ¿Y cuál es el precio? Por una semana, 2 francos y 20 centavos por el carro. Por el asno, 1 franco y 50 extra. Eso hace 73, ¿cierto? Es el precio aprobado por el gobierno. Dígame, ¿puede mi asno comer los cardos que crecen aquí en su patio, señor? Si eso no le daña los dientes, por mí no hay ningún problema. Otra pregunta, ¿puedo pagar a diario si no nos quedamos la semana completa? Eso sube el precio notoriamente, pues se elevan también todos mis gastos. El carro, 60, por el burro y el perro. ¿También debo pagar por mi perro? Sí. Y si no tienes mucho dinero, no podré... Pero los perros son libres. Ah, además 5 francos en el caso de que uno de tus animales lastime a uno de mis cachorros. Mis animales jamás harían algo así. Digamos 40 en total. Muy bien, ahora puedes traer aquí tu carromato. ¡Eh, detente un momento! ¿Qué sucede, Monsieur Simon? Debo recordarte que si traes familiares contigo serán 10 centavos por cabeza. Solo vengo con mi madre. ¿Y por qué no vino tu madre a tratar aquí conmigo? ¡Mamá! Está todo arreglado. Pasaremos la noche aquí. ¡Qué bien! Ah.
La señora marquesa, ¿qué deseará? ¿Cómo está, Monsieur Simón? El calor me ha dado mucha sed. ¿Cómo anda el negocio, señora marquesa? Pocos clientes y demasiados gastos. Pero qué interesante vehículo es ese. Sí, una elegante señora lo ha dejado ahí por mucho dinero. Aunque mi vista no es de lo mejor, veo una encantadora y joven señorita. ¿Es la hija de la señora elegante? Al menos eso dice la pequeña. Yo aún no he visto a la señora. Ella nunca sale. Mon Dieu, con este calor. Quizá la señora tenga algún problema. Sí, el mundo encierra muchos dramas. ¡Qué vida! Señora marquesa. Sí, dígame qué desea. Si no me equivoco, el alquiler ha vencido, majestad. No hace falta que me lo recuerde. Sepa que tengo buena memoria. Pero la memoria no paga el alquiler. Mamá, aquí está tu cena. Sopa de arroz. Espera, te ayudaré enseguida. No, déjame. Puedo hacerlo. Gracias, hija. Espero que hoy tengas apetito. Ya lo sabes. Generalmente no tengo hambre. ¿Pero tratarás de comer algo? Sí. ¿Me lo prometes? Ah, tengo una idea. Iré a comprarte algo, lo que tú quieras. En París se puede conseguir todo. No será necesario. Yo me serviré la sopa de arroz. Eso me parece muy bien. Por fin en París y tú has visto tan poco de la ciudad. Eso no me importa. Nosotros queremos llegar a Maroukhourt y no contemplar París. Cuando hayamos descansado un poco, podremos estar muchos días con el abuelo. Sí, pero tú debes descansar. Has caminado durante todo el viaje. Yo estoy muy bien. Y ahora que estamos en París, quiero ir contigo al médico para que te examine. En la gran ciudad hay mejores médicos que en provincia. Yo buscaré uno bueno para ti. Pero hay que pagarle si no tenemos suficiente dinero. Sí, pero se trata de tu salud, madre. El dinero no tiene importancia. Ahora come, ¿quieres? Uh-huh. ¿Cuánto dinero nos queda, Perrine? Más o menos 10 francos. Es suficiente. Queremos un médico, no comprar todo París. También necesitaremos dinero para las medicinas. Eso lo conseguiremos y basta ya. Ahora come y no te preocupes. Perrine, disculpa, pero por el momento no puedo comer ningún bocado. Quizás más tarde. Sí, no puedo obligarte. Te preocupas demasiado por mí. Lo lamento. A los enfermos se les permite licencias. Deberás intentarlo después. La comida mantiene sanos el cuerpo y el alma, como dice el antiguo refrán. Sí. ¡Alto, viejo bribón! ¿Te refieres a mí? Así es. Ven aquí, amigo. ¿Qué hay? Vaya, ¿qué veo? ¿Un nuevo huésped en tu hotel? Oh, qué linda niña. ¿Es tu nueva inquilina? ¿No habías mencionado que hoy me pagarías el alquiler o me lo dijo un gemelo tuyo? ¿Mío? Creo que tengo un pequeño vacío en mi cerebro. Desde hoy tu destino será vagar por el mundo porque el alquiler ha vencido. Debo estar loco. ¿Cómo pude olvidar algo tan importante? ¿Estoy viendo dinero o es mi imaginación? Eso depende de lo que hayas bebido. La próxima vez... ¿Sí? No permitiré retrasos. La próxima vez yo tendré una novia que pague por mí. Mi hermosa señorita, ¿me permite? Depende para qué. Eres lista. ¿Cuándo seguirás viaje en el carromato? Aún no lo sé, pero espero que sea pronto. Eso sería una lástima para mis ojos. Um,
¿Puedo ofrecerle esto a esta encantadora señorita? Mercancía fresca fabricada por mí. Aquí al lado está mi fábrica. Estos dos me han sobrado. Te los obsequio. ¿No tendré que pagar? No, el agradecimiento es pago suficiente, señorita. Mamá, mira lo que traigo. Ha sido un obsequio. ¿Quieres probarlos? Muchas gracias. Creo que los probaré. Estoy tan débil. Las golosinas ayudan a recuperar fuerzas. Aunque yo no sé mucho, recién se me ha ocurrido una idea, madre. ¿Sí? ¿Cuál es? Escribirle una carta al abuelo. ¿Una carta al abuelo? Eso es lo que pensé. Deberíamos informarle sobre nuestra llegada. París está cerca de Marocourt. Así él enviará a alguien por nosotras. El abuelo es rico, ¿no es verdad? Mientras tanto, podríamos descansar y aprovechar de conocer París. No, de ninguna manera. Pero, ¿por qué no? No me parece correcto. ¿Pero por qué no te parece correcto? Yo te llevaré ante tu abuelo como es debido, Perrine. Sí, pero... Ni una palabra más sobre el tema. Olvida esa carta. Creo que no lo comeré. Toma. Perrine se siente muy contrariada, triste y desalentada. Ella sospecha que la madre no quiere mencionarle la verdadera razón por la que no debe escribirle al abuelo, pero no puede comprenderlo. ¡Perical! Seguramente te has hecho daño al comer los cardos. Doblada al español en los estudios de doblajes internacionales DINT, Santiago de Chile. Denn geht es mir gut oder bin ich in Wut, ist Baron noch nie bei mir gewesen. Dann kommt dieser launische Tölpel nur her, wenn mag. Doch bin ich mal traurig, dann tröstet mich und scheint meine Gedanken zu lesen. Und dafür, Baron, kleiner Hund, dank ich dir jeden Tag. Baron, kleiner Hund, du bist frech und kommst nie, wenn ich ruhe.